¿Qué fue lo que pasó con el caso de tu pariente, hermano? No, ese es un criminal frío. Ese hombre siempre viene corriendo de Estados Unidos por la muerte de un asesinato de 3 personas, incluyendo un niño de 6 meses. ¿Dónde fue que ocurrió este hecho y cuándo? Ese sucedió en Villa González el día 12 de marzo de 2010. ¿Por qué vino esto? ¿Por qué? ¿Qué ocasionó? Por nada. Que él le gusta besar. Eso es un hombre sanguíneo. Que le gusta besar. ¿Cuál fue la condena de hoy? Le cantaron 20 años. Vamos a ver si la justicia sigue con esa misma continuidad. ¿Cómo era el nombre del familiar de usted, de los hijos? José Miguel López Valerio.